Unboxing plata, plata al 90%. Hola, amigos, les habla su amigo coleccionista RA Coins. En este video les quiero mostrar unas piezas que compré y vamos a ver qué piezas me enviaron, qué monedas me mandaron. Lo que sí sé es que son monedas al 90% de plata, así que le vamos a pasar cuchillo a este paquete. Y mirar qué es lo que me mandaron en este unboxing. Así que como ven, pues este es el tiempo de comprar plata. Ya que la, la plata pues está en menos de 24 dólares por onza. Pero como a mí me gusta la numismática, pues lo que encargué o compré fueron monedas. Así que ya le pasé por aquí el cuchillo. Vamos a ver si lo podemos destapar. Y así mostrarles estas hermosas piezas. Si te gusta la información de monedas, te invito a suscribirte al canal. Bien, lo primero que encontramos pues es papel para proteger las piezas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y vamos a ver si lo podemos sacar exactamente. Aquí tenemos el recibo. Y como ven, pues ya no hay nada en el paquete. Así que vamos a... Abrir por aquí estas piezas. A ver si podemos sacarlas por este lado para uh, no mirar la información que trae este recibo. Así que bueno amigos, pues aquí está. Ya le quitamos el recibo. Así que ahorita observamos qué más puede traer. Y como ven, el paquete viene pues bien sellado. Viene con su bolsa. Así que vamos a ver qué es lo que nos mandaron en este unboxing. Muy bien, amigos, ahí está. Ya abrimos la, la bolsa. Viene en una bolsa de, de Ziploc. Así que vamos a ver qué nos mandaron en esta tarde. Y pues eh, de seguro me mandaron piezas muy lindas, muy hermosas. Así que vamos a poner por acá la bolsa. Y pues a ver qué observamos. Muy bien, pues aquí vienen varios paquetitos. Uno, dos, tres, cuatro paquetitos. Eh, todos pues deben de traer monedas. Y acá en el paquete que acabo de abrir o el papel que me sobró, se pueden observar otras piezas por ahí. Así que las voy a sacar también para a ver porque se me quedaron algunas. Déjenme romper el papel por acá, amigos. Y ahorita continuamos. Sí, efectivamente venían otras piezas. Otras piezas venían aquí en lo que es este papel, pero pues vienen pegadas. Así que ahí está, miren, vienen pegadas con lo que es um, tape. Así que vamos a quitar estas piezas primero y ahorita abrimos los otros paquetes. Muy bien, ahí está la primera, las pegaron con tape. Uh, como que no me gusta mucho que las peguen así con tape porque las monedas se dañan. Pero vamos a ver, acá vienen otras y ahí está. Así que déjenme checar si no se me escapa ninguna por aquí. No, ahí está, son todas las piezas. Muy bien amigos, pues aquí tenemos las monedas. Como ven, la primera que está aquí o que se encuentra es de 1959, un cuarto de dólar. Ahí está en condición brillante sin circular. Ah, es la 90% de plata. Esta moneda es de 1961 de 5 centavos. Viene en su paquete original. Tenemos acá otra de 1963 también sin circular. Y un centavo de 1961. Ok, excelente. Pero ahora vamos a ver estas piezas. Así que déjenme abrir este primer paquetito. Y observar qué monedas vienen aquí, amigos. Muy bien, pues aquí tenemos, vamos a ver unas piezas que vienen bien envueltas. Vamos a observar qué monedas son. Excelente, amigos, excelente. Son monedas de un cuarto de dólar en condición brillante, sin circular. 1963, ok.

Muy bien, otra de 10 centavos del de año 1953. Todas están en condición brillante sin circular. Y esta que viene de 1961, también en su paquete original. Muy bien, aquí contamos ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 monedas, de las cuales uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son de plata. Así que vamos a continuar entonces con el otro, el otro paquete amigos, a ver qué es lo que nos encontramos. Muy bien, aquí vienen otras piezas muy bonitas. Ahí está, excelente. Ahora nos encontramos con una moneda de 1958, 1958 cuarto de dólar de plata, otra de 1964. 1964 con la letra D de Denver. Espectacular. Ahora observamos una moneda de medio dólar Franklin 1963. Igual brillante sin circular al 90% de plata. Hermosa pieza. Muy bien. Vamos ahora con el otro. Ahora pues estoy muy contento, amigo. Ya son varias piezas de plata. Excelente, vamos a ver. Muy bien, vienen otras dos cuartos de dólar. A ver, esta moneda es de 1964. Con la letra D de Denver. Ok, hermosa. La otra es de 1960. 1960. Me gusta porque me mandaron mixteadas. 1960 con la letra D de Denver. La otra moneda es un medio dólar de 1954. 1954 Benjamin Franklin con la letra, vamos a ver la letra D o la letra S. No puedo observar bien si es la letra S. Exactamente, creo que es la letra S. Pero vamos a checarla bien. Así que ahí está. Abrimos el otro. Muy bien amigos, estoy contento con este paquete de monedas que me enviaron. Recuerden que yo compro casi piezas que estén sin circular. A mí no me gustan las monedas que estén uh, circuladas, sino que se encuentren pues en las mejores condiciones. Ahora pues vamos a observar otra moneda de 10 centavos, 1962, también de plata. Otra moneda de 10 centavos. De Mercury, un Mercury Dime 1945, excelente, muy hermosa la moneda. Mercury Dime 1945, letra D de Denver. Hermosa esta pieza para certificar. La otra es de 1955, 10 centavos. Ok, esta moneda es acabado espejo. 1963 también hermosa, miren la condición. Así que vamos a ponerla por aquí. Y acá vienen, pues, otra moneda de un Roosevelt también de 10 centavos, 1964. Juntamente con otra moneda Kennedy de 1964. Todas estas piezas son 90% de plata. Así que excelente. Muy bien, vamos rápidamente con el otro porque ya este video se está haciendo largo, pero vamos a ver qué más nos mandaron. A ver si encontramos otras piezas buenas. Y como ven, estas piezas vienen uh, así, ya vienen bien acomodadas. Excelente. Vamos a ver. Ok, tenemos otra de 10 centavos de 1963 en su paquete original, 1963. Y acá tenemos otras cuatro monedas eh, que incluye un Mercury Dime. Uh, cuatro de diez centavos y es un Mercury, Mercury Dine de 1940, 1940. Ahí está. Muy bonitas las piezas. Y los otros tres son Roosevelt también al 90% de plata. Y por último, pues es otra moneda Franklin. Ah, de medio dólar 1958. Excelente condición. Vamos a ver. Muy bien. Con la letra D de Denver. Ok. Hacemos el recuento total de este unboxing. Vamos a ver. Eh, de 10 centavos me enviaron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 monedas de 10 centavos. 90% de plata que pues son también dos mercuries me mandaron a uh, dos monedas a uh, tres monedas franklin de medio dólar franklin 90 ciento de plata una moneda kennedy 1964 también de medio dólar y las washington o las coras fueron 1 2 3 4 5 6 7 7 cuartos de dólar uh, sin circular completamente y en extra, pues me mandaron estas piezas de un centavo, cinco centavos de cobre con níquel. Así que estuvo bueno el unboxing. Excelente. Ah, amigos, muchas gracias por mirar este video. Si llegaste hasta este minuto del video, te agradezco mucho. Así que suscríbete a mi canal. Y como ven, amigos, yo estaré acomodando estas hermosas piezas. Mantente coleccionando y nos vemos hasta la próxima. Gracias amigos.